¿Me escuchas, Iván? Aló, aló. Aló, 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 aló. Aló, aló. ¿Me escuchas? Aló, aló. Aló, aló, Iván. Sí, quisiera saber si me escuchan. ¿Me escuchas? ¿Sí te escucho ahora sí? ¿Tú a mí? No, ahora no te escucho. Híjoles. Yo te escucho bien ahora y ahora tú no me escuchas a mí. Ah. Ahora soy yo el que no escucho a Iván, bro. Ah, no sé qué Ay, onda. ay. Qué Aló, raro. ¿me oyes? Sí, te escucho. Sí. Sí, no sé por qué a ti no te escucho ahora. Aló, 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 aló. Qué raro está esto. No sé por qué. Sí me escuchan todos. ¿Quién sabe por qué? Ellos sí me escuchan, pero yo a ti no te escucho. Vamos a Ay, ver si te puedo hacer de otra manera por aquí. sí, no sé qué onda. Creo la gente sí nos puede escuchar, pero tú y yo no nos podemos escuchar por alguna razón. Deja tratar con mi teléfono. Aló, 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 aló. Nada, ¿verdad? Muchas fallas técnicas, muchas fallas técnicas.
Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Me escuchas ahora sí o no? No, ¿verdad? Aló, aló, aló. Aló, Iván, ¿me escuchas? Okay, vamos a ver. Sí. Ahora sí, yo creo que ahora estamos. Ahora sí es la buena, a ver si es cierto. Okay, Iván, va de nuevo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dame para ver aquí. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho bien. Es que tengo como un eco por acá, no sé de dónde viene. Ahí, aló. Yo cuando estaba escuchando al principio era como pausado, no sé cómo. Sí, es que está como medio raro esto aquí. Ahí. Sí, yo te escucho todo bien todavía. Sí, lo que pasa es que tengo un eco aquí que estoy tratando de eliminar. Aló, aló. Aló, aló. ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho todavía. Ok, ahora sí, ya estamos. Bueno, perdón por la situación. ¿Ahora sí nos escuchan? ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho todavía. Ok, ahora sí. Iván, bueno, bienvenido. Empezamos a las media hora después, pero lo importante es que ya estamos aquí. Iván Durán de California nos acompaña hoy. Gracias a todos por los que han tenido la paciencia. Iván, yo te he seguido hace ya un par de años. Cuando te conocí el año pasado en la WPPI, que conseguiste, creo que era el primer año que entrabas a concurso el año pasado, ¿verdad? En el 2019. Sí, el 2018, de hecho, sí. Ah, no, sí, 2019. Sí. Sí, 2019, en competición, ajá. Me llamó la atención mucho tu trabajo. Sé que también te has inspirado mucho con Erika Paras, ¿verdad? No Así sé si es, te has ajá. equivocado. Excelente fotógrafo también, demasiado artista. Quisiera, antes de empezar en la parte de fotografía, que nos contaras un poco de tu entorno familiar, cómo entraste en la fotografía y todo esto, si nos haces el favor. Pues es una, como imagino, con muchos de nosotros empezamos en la fotografía por accidente, no, no es como algo que planeamos, ¿verdad? Es como algo que cada quien tiene, pues su historia. Eso, en mi caso fue de que yo, a mí me gustaba mucho antes bailar y bailaba yo mucho, entonces siempre yo, pues con mi teléfono empezaba como a tomar fotos de mis amigos o los videos pues de los bailes que hacíamos y todo eso. Y fue entonces cuando pues me compré, me acuerdo que en aquel entonces era como una de esas de la Canon que trae dos lentes, pero son los bien, bien, bien básicos. Y pues yo no sabía ni cómo usar la cámara ni nada. Y pues realmente no, nunca fue mi intención ser como decir, oh, bueno, ya tengo una cámara, voy a ser un fotógrafo, sino que solamente yo la tenía para pues tomar videos y tomar pues fotos de mis amigos y cosas así, pero no fue, o sea, pues estuve así como por un par de años, unos
yo creo, 2, 3 años, que es lo único que hacía. Nunca, nunca traté de ir como a un seminario, a un workshop o nada de eso. Siempre sí, yo solamente hacía, pues, tomar las fotos de mis amigos o cuando salíamos a bailar y todo ese tipo de cosas. Y así fue como empecé, así como empecé, pues, a tratar de aprender por mí mismo. Y ya como yo creo como a los 3 años fue como me empezó a gustar como la cuestión del flash. Empecé a hacer como, usualmente en lugares que bailamos, pues ya es como igual como las recepciones cuando hacemos bodas, la luz pues está totalmente fea a veces, o el DJ tiene muchas luces. Y yo que no sabía nada de flash, y en ese entonces yo tenía unos bien baratos que se llamaban no sé, una marca se llama Newark, algo así, y cuestan bien, bien baratos, como 50 o $70, algo así. Y me acuerdo que tenía dos de esos y nunca supe cómo comunicarlos con la cámara. A veces sí, sí me funcionaba, y a veces no me funcionaba. Y era bien frustrante porque pues no sabía cómo. Porque a veces mi cámara sí respondía cuando tomaba fotos, sí, sí hacía flash, y a veces no. Entonces eso era un poco frustrante. Y pues las fotos totalmente, pues bien, bien feas, ¿verdad? Porque pues estabas usando el flash sin ponerle ningún tipo de gel y nada. O sea, no estaba nunca pensando en el tipo de luz ni nada de eso. Nomás yo le ponía flash porque pues estaba oscuro, pues le pongo flash y ya. Y así es como le hago. Y así estuve un tiempo, te digo, Estabas como que alumbrando y no iluminando. ándale, nomás se le estaba echando el flashazo, a ver, nomás para que se viera la gente, pero eran unas fotos de que, wow, que sí, cuando las veo yo ahorita, porque yo tengo, pues las tengo aquí pues como referencia cuando voy y hago pláticas así como con gente, les muestro esas fotos para que ellos vean pues que también hacía. Y después conocí a dos personas, dos fotógrafos que, bueno, uno de ellos bailaba también. Bueno, de hecho todavía baila. Y él me invitó a tomar fotos con él, pues aprender a tomar fotos en quinceañeras y en bodas. Y luego, mediante de esta persona, conocí a otro que también se dedicaba a lo mismo, como a hacer fotos de quinceañeras y bodas. Y entonces fue así como yo empecé, pues, a ayudarles, ¿verdad? Y a interesarme yo en ese. Todavía apenas, pues, no, como te digo, no sabía mucho, yo nomás llevaba mi cámara y les ayudaba a que mover la luz o mover acá. Pero ya después de un tiempo, a mí me empezó a llamar ya más a la fotografía. Me empezó a llamar de que, ok, entonces sí realmente quiero aprender. Y yo creo, y siempre comparto esto con todos, el punto que yo decidí, ok, quiero realmente seguir esta carrera, fue cuando fui a WPPI, que fue en esa ocasión que miré pues el trabajo de otras personas, y fue cuando me quedé como, wow, como estas personas, ¿cómo es Pero que eso fue el 2018, ¿verdad? 2018, ajá, cuando la primera vez que yo fui a Pues ahí, WPI? ahí abriste los ojos. Sí, ahí cuando me quedé como, wow, cuando yo dije, o sea, pues los que han ido, los que han tenido la oportunidad de verse simplemente en las galerías en internet, puedes mirar el tipo de fotos que hacen, a veces ni te la puedes creer, ¿verdad? Y ahí fue donde me interesó mucho el estudio, porque yo tenía como trabajando con estas dos personas, yo creo como unos 6 meses por ahí, cuando fui a la primera vez a WPBI. Entonces yo no sabía realmente mucho de nada de eventos, y si les ayudaba y todo. Y nunca pasó por mi mente de que, bueno, quiero hacer estudio. Cuando yo pensé en estudio, decía, bueno, pues no tiene tanto, no me llamaba mucho la atención el poner a una persona pues en un background que era como blanco o negro, y nomás que sea la persona. No se me hacía tanto interesante la cuestión de tomar una pareja en la playa o algo así, ¿verdad? Tienes como el escenario y todo. Pero fue cuando miré el trabajo de no nomás de Eric, pero de muchas otras personas que hacían fotos de estudio, que yo me quedé como, wow, como es totalmente diferente. Quiero tratar eso y empezar como, pues, aprender. ¿Llevaste un curso con él o no? Sí, tomé varios cursos con él. Él viene, bueno, él es, pues, si no saben, él es filipino, pero vive en Florida. Y él viene aquí, de hecho, al área de la Bahía, yo creo como unas 4 veces por año.
Como regular, él viene a una ciudad que se llama Fremont, que está como una hora de aquí de mi casa, como una hora más o menos. Y entonces él ya había venido en ocasiones, pero pues yo para juntar el dinero y todo eso decía, bueno, voy a tomar un curso, pero me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar. Y una vez vino y hizo un curso que no fue como su curso completo, nomás fue como pagabas porque para ir con él a que. Él básicamente hizo una sesión en estudio y tú nomás ibas ahí y él tenía las modelos, él te decía cómo ponía las luces y eso, pero nada más. O sea, no era una, no, no tenía una presentación o sea, nomás era ir con él y hacer fotos con él. Y pues obviamente eso era mucho más barato porque nomás era un día y era como la mitad del día. Entonces fue cuando yo fui a ese día y cuando hizo trabajo y cuando empecé a aprender con él que dije, ok, entonces tengo que ahorrar para realmente ir al que sigue, que yo, él sí, él da dos días. Entonces fue ya después de varios meses que él regresó y yo entré pues a esa clase. Entonces fue cuando yo pude entrar a esa clase y luego cuando esa vez cuando él vino le ayudé también a un, hice una colaboración con otros dos artistas. Ah, y le ayudé a un photoshoot. Esa vez tomé su clase y le ayudé a su photoshoot. Fueron 3 días que estuve, que andaba con él. Eso sí, de ahí aprendí mucho, mucho. Pero eso fue en el transcurso, porque me dices que en el 2018 fuiste a la WPPI y eso es febrero o marzo, Ajá. y de ahí en adelante comenzaste con los cursos con él y todo esto. Sí. Para el año siguiente, que fue el año pasado, que fue cuando entraste de fotografías para competición, o sea, en cuestión de un año ya estabas participando y no solo participando, ya habías ganado. ¿Cuántos premios ganaste? ¿Dos? Ah, esa vez que entré a WPPI, entré con varias fotos y agarré, creo que 6 o 7 awards, y uno de ellos fue el de oro. Y pues los que han ido a WPPI a agarrar un oro es bien, bien difícil. A veces es más difícil que agarrar uno de los primeros lugares, un primero o un tercer lugar. Porque si no hay un oro en esa, por ejemplo, la categoría de bodas, si alguien hace 89 y el otro 88, otro 87, no necesariamente tienen que elegir de ahí un primer lugar, pero no necesariamente tienen que darle un oro. Entonces, esa fue la primera vez, bueno, pues en el 2019 que agarré el oro y agarré uno que se llama Silver Distinction, que agarró 85. Y las demás agarraron entre 80 y 81. Y entonces fue eso lo que me motivó a mí mucho, pues, a seguir para adelante. Y este año, pues, mi meta era poder llegar a agarrar otro oro, pero y todo el año estaba pensando en esa foto nomás, nomás una. Es todo el año me preparé y como a los 6 meses, como a la mitad del año, decía como, todavía no tengo esa foto del oro. Yo sabía que todavía no la tengo, todavía no la tengo, todavía no la tengo. Hasta que un día tenía yo esta foto que ya había tomado, de hecho, no, no, ni siquiera la tomé en el 2020 o en el 2000, la tomé como en el tiempo mismo que me metí a WPA en el 2019. Eso era una foto de antes. Pero me regresé a mis archivos y recordé que tenía esa foto y la traté de hacer lo más artístico que pude y tomé mucho, mucho tiempo en decidir cómo le editar y todo eso. Y fue esa que agarró otra vez oro. Y de hecho, dos otras fotos estuvieron a punto de agarrar, agarraron como una agarró 88 y la otra creo agarró 89. Eso tuve 90, 88, 89. Y también otras dos agarraron 84 y 84. Eso estuve a punto de agarrar más. Una cosa interesante que le puedo explicar a las personas que nos están sintonizando es que la WPPI es la Convención Mundial de Fotógrafos de Boda, pero en la parte de competición no solo evalúan bodas, sino otros tipos, retrato, niños, qué sé yo. La evaluación es: si sacas de 80 para arriba, tienes algún tipo de distinción.
Para que tengan una idea de lo que esto significa, y ustedes me conocen ya y saben que mucha gente me conoce a mí por las fotos de La Bella y la Bestia, qué sé yo. Yo mandé a participar la de La Bella y la Bestia y saqué 79. Entonces, para que ustedes tal vez tengan una magnitud de tengo una idea de la magnitud que significa ganar un premio en esta competición. Y este año Iván también ganó bastante, ¿verdad? Sí, este año fue como les dije, cuando fui al 2019, una de mis metas era no solamente tener otro gold, otro oro, pero también poder tener un trofeo. Y esta vez pude. El WPA está en tres fases. Está dos. La primera fase es en línea, nada más. Mandas tus fotos totalmente todo en línea. Y a la mitad del año, otra vez hace lo mismo, mandas todo la foto digital nada más. Y ya cuando se hace la conferencia, que es en Las Vegas, es cuando tú ya tienes que mandar las impresiones físicas. Entonces, este año, la primera mitad agarré dos trofeos, un primer lugar y un segundo lugar. En la segunda mitad agarré un primer lugar y ya para la competición de que fue en Las Vegas, agarré dos segundos lugares. Eso agarré un total de cinco trofeos este año, pero aunque agarré los primeros lugares en la competencia de línea, pienso que es los dos segundos lugares son más importantes para mí porque más gente se mete a la. Más gente va pues directamente a Las Vegas y manda sus fotos de todos lados. Entonces hay mucho más competencia y pues ahí te critican por todo, te critican por no nomás por la foto, sino por la impresión, o sea que La es más. presentación. Iván, hay algunas ocasiones en que uno hace una fotografía que es, por ejemplo, los eventos. Y después que ya la ves en la computadora, dices, esta fotografía la podría enviar para concurso, ¿verdad? Y hay otras ocasiones en que haces fotografías ya pensando en que la vas a enviar, Así ¿cierto? ¿Cómo así. haces ese proceso de enviar una fotografía que no estaba pensada enviar y otra que sí estabas, que sí la haces con toda la intención de hacerla, diseñarla, el maquillaje, etcétera, y después enviarla? Es una muy buena pregunta. Siempre cuando hago colaboraciones o cuando hago mis sesiones en estudio, siempre estoy pensando competencia, siempre estoy pensando esta foto tiene que ser para competencia, aun cuando haga cosas un poco más simples. Por ejemplo, tengo la oportunidad de trabajar con tantas personas, pero muchas veces trabajo con personas nuevas, ya sea maquillista, ya sea la modelo. Cuando eso pasa, trato de hacer algo simple con la modelo para ver si comunicamos bien. Ya si yo veo que la primera sesión salió bien, entonces ya yo puedo pensar en algo para adelante. Pero para responder tu pregunta, casi la mayoría de mi trabajo que hago en estudio siempre estoy pensando cómo tienen que ser para competencia porque no hago dinero. No es que me paguen por lo que estoy haciendo en el estudio. Y como ahora no tengo un estudio propio, entonces yo tengo que ir al lugar y llevar todo mi equipo y traer la makeup artist, traer la que le pone, pues la que la peina y todo. Entonces es un proceso grande que no puedo. Tengo que planear algo bien, pues no puedo simplemente decir, oh, esta vez quiero hacer unas fotos en el estudio, voy a ir nada más así. Sino casi cada vez que voy al estudio es porque ya tengo algo pensado, ya es porque ya hablé con la persona que le va a hacer el cabello, ya tenemos el vestuario en mente o la idea en general. Y así es como
Así es como pasa eso, pero muchas de las veces, aun cuando tomo las fotos, por ejemplo, esta que mandé a que agarró oro en el 2000, en esta competencia en 2020, como te digo, una foto que la tomé, pero la tenía como así, como, ok, esta foto puede llegar a ser, puede, no sé qué le voy a hacer aún, pero tiene como potencial porque me gusta cómo está la pose, me gusta. Y la dejé así por mucho tiempo, yo creo casi como un año, nada más, así que no miré, pero sabía que estaba ahí. Y ya fue hasta después de que me llegó como la idea de cómo más o menos hacerla. Y mi idea fue pues simplemente trabajar con shapes, con triángulos y poderla hacer a ella bien, bien delgadita, totalmente diferente a lo que otras personas han hecho, yo he hecho. Y pues te digo, me tardó mucho el decidir, ok, ¿cómo van a ser las manos? ¿Cómo van a ser la cara? De hecho, este año un error que yo tuve el otro año, el año pasado, fue de haber mandado mis fotos, porque el estudio que utilizo, ellos las mandan directamente, o sea, yo no las miro. Y fue mi error, porque el otro año salió un poquito muy oscuras. ¿Cuál estudio usas? Ah, en un estudio en Florida. Ah, okay. Ellos las imprimen, ellos las Sí. mandan. Yo no tengo realmente el poder yo verlas, pero este año yo se las mandé antes y les dije, mándenmelas y mándenlas en dos diferentes tipos de papel para yo mirarlas y ver cuáles me gusta más. Y de hecho, de todas las que mandé, esa la que ganó oro, le hice cambios al último. Y uno de los cambios fueron las manos, porque ya viéndola en impresión, miré que las manos tenía algo que no concordaba. Entonces, si ustedes van a mi Instagram, tengo la misma foto que la puse cuando la primera vez que la puse, las manos están diferentes a la que realmente mandé a WPPI. Están como más, les hice más liquefied, solamente las manos, es lo único que le cambié pero eso fue como al último. Entonces, muchas veces son esos pequeños detalles de que pues Sí, puedo agarrar. bueno, en un momento la vamos a ver esa, Iván, vamos a saludar a algunas personas que están conectadas acá, Sergio Romero de Guatemala te saluda, Nelson de Colombia, y hay varias gente de Costa Rica, está Basilio de Pensilvania. Ingrid de Costa Rica, Joana Espinosa. Tenemos varias gente conectada que se ha ido conectando con nosotros. Iván, llega un momento en que te has sentido frustrado porque no te sale algo que quieres que te salga y tal vez no es la manera y te vas a dormir y sigues pensando. Sí, es cada día. Es algo que es cada día, no es algo que es como de vez en cuando. Siempre que hablo con las personas o cuando las personas miran mi trabajo, dicen, no, oh, que este trabajo está bien y todo eso, pero tú toma mucho trabajo, mucho tiempo. Y la cosa que muchas personas no saben es de que yo no tengo mucho tiempo en la fotografía. Por esa misma razón es que cometo demasiados errores. Y es una cosa que me llama la atención de la fotografía porque siempre estás creando pues buenas cosas, pero al mismo tiempo te estás como quebrando la cabeza o haces error tras error tras error tras error. Y llega el momento que dices, pero ¿por qué otra vez? O puede ser cualquier cosa. Cuando haces algo en estudio, todo tiene que estar perfecto, ¿verdad? Y si su mano la puso un poquito mal o su cara la puso, los ojos y todo. Obviamente puedes tratar de arreglar un poquito en Photoshop, pero a veces llega el momento de que esa era la foto que yo estaba buscando y pues no hay manera de componerla al 100%. O sea, pues al ojo de cualquier persona puede estar bien, pero cuando estás pensando de qué tiene que ser para una competencia, entonces sí, pues tú sabes de que tiene varios errores. So, sí, siempre, muchas de las veces lo que yo hago cuando estoy editando, especialmente editando, es de que una foto a mí para editar me toma mucho tiempo. Primeramente me toma tiempo de decidir qué es lo que le voy a hacer. So, mi primer proceso es de que yo pongo la foto,
Y yo sé que no la voy a editar en un solo. Entonces yo solamente estoy jugando con ella. O sea, si me voy a dedicar, por ejemplo, a esa foto, el de Liquify, tengo como tres diferentes ediciones de cómo le va a Liquify, de las manos, de esto. Entonces siempre es lo mismo que hago con cada foto. Siempre trato de hacer una editación rápida y decir, ok, sí me gusta cómo está la piel aquí, entonces la voy a hacer de esta manera. Y luego me enfoco en Liquify, y luego me enfoco en Dutch and Burn, y luego me enfoco en... Entonces es realmente un trabajo pues muy, muy largo. Sí, a veces me tardo días en editarse una foto porque a veces yo no edito si no tengo las ganas para editar, si no tengo la inspiración o como lo quieran llamar, porque yo sé que me va a salir mal o me voy a frustrar o al final voy a tardar ahí 2 o 3 horas y pues va a ser en vano porque no estoy como realmente enfocado. Entonces cuando tengo ganas y estoy inspirado, trato de editar y cuando no, pues hago otras cosas, quizás edito algo que es más fácil como bodas o me empiezo a quitar de mis bodas cuáles son las fotos más feas o las mejores. Trato de hacer otras cosas para como refrescar mi mente o solamente salir y regresar. Y sí, es un proceso largo. ¿Cuántos años tenés, Iván? ¿Cuántos crees? ¿Cuántos crees? Sí, yo como 22, tal vez, no sé. Sí, todos creen que estoy bien chiquito, pero no, Y no. tengo 31, ya. Ah, no, ya está viejo. Me salían las ganas y todo. Es interesante porque esto de la fotografía, yo siempre he dicho que no es de llevar muchos años en la fotografía, ni el equipo más caro, ni nada. Es como un futbolista, el que tiene talento, ¿verdad? No importa si es nuevo o viejo o lo que sea. Otra cosa, Iván, que me gustaría que tal vez a las personas que están empezando es qué tan importante es para vos prepararte con cursos y todo eso. Sí, mira, para mí, cuando yo decidí que, como cuando les comentaba que estaba con esas dos personas y realmente dije, eso es lo que quiero hacer, entonces yo dije, quiero ser no solamente un fotógrafo, quiero ser uno de los mejores fotógrafos. Entonces, la primera cosa que yo pienso es de ponerte una meta de quién quieres ser. No importa que quizás sea una meta que tú la veas a largo, quizás la veas que nunca va a pasar. Por ejemplo, yo cuando empecé, yo dije, un día voy a ir al WPI, voy a tener un trofeo, voy a tener... La primer año cuando fui en el 2018, yo dije al 2019 y lo escribí, quiero tener un oro. Y pues sí, regresándome en tiempo, pues, es una locura, ¿verdad? Porque es demasiado difícil. Pero yo pienso que ponerte metas es una de las cosas más importantes. Yo siempre tengo metas como que lo que voy a hacer y trato pues, de hacerlo mejor. Pero cuando yo empecé a decir de que quiero realmente ser un fotógrafo, yo traté de hacer todo lo que yo pude para realmente llegar a eso. No nomás, si las personas, la manera que yo empecé es de que yo pregunté a varias de mis amigas y les mandé pues un mensaje en Facebook y les dije, hey, ¿quién quiere hacer fotos conmigo, verdad? Quiero practicar. Y pues muchas de ellas ni me contestaron, ¿no? Y una se me dijeron, ok, está bien, porque pues como les digo, yo no era un fotógrafo, apenas más hacía de baile y mis fotos estaban horribles. Pero con las que me contestaron, yo fui con las que practiqué y practicaba como yo creo hacía sesiones como unas 2 o 3 a la semana, cada semana, una y otra y otra y otra vez. Y venía, las editaba y las veía en mi computadora. Y eso hice por mucho, mucho tiempo. Solamente practicar y practicar. Y obviamente las clases son muy importantes porque yo, como les digo, 2 años o 3 años no es nada en cualquier profesión, ¿verdad? Entonces, tienes que una que practicar. Pero muchas personas practican y practican y practican, pero hacen los mismos errores. ¿Y por qué hacen los mismos errores? Porque pues nadie les dice que esos son los errores. Entonces, cuando tú vas a un taller, cuando tú vas, no solamente ir a un taller de cualquier persona, pero tienes que ir a un taller de las personas que te inspiran, de las personas de que te gusta su estilo, de las personas que tú quieres, admiras a llegar a ser como ellos.
Entonces, cuando tú estás tomando esos cursos, ellos te enseñan cosas muchas más de que quizás tú no sabías, que lo que estás haciendo es quizás no está técnicamente bien, o quizás tienes unas cosas que estás haciendo bien, pero tienes que afinar otras. Entonces, a mí eso fue lo que me ayudó mucho para yo poder a seguir, a realmente crecer mucho. Cuando yo empecé a tomar los cursos con Eric, yo realmente crecí demasiado, pero una de las cosas que yo he visto, porque yo he tomado cursos así en línea, he tomado cursos con otras personas así en persona, y realmente no nomás es ir y tomar el curso, tienes que ir a tomar el curso y tienes que practicar y poner realmente mucha atención, porque muchas de las cosas que ellos te dicen, a veces ellos te las dicen porque ellos ya las saben y para ellos son muy como fácil, como que no tiene mucha importancia, ¿verdad? Pero cada cosa tiene mucha importancia. Quizás la manera que ellos no la dicen es como ellos ya lo hacen y ya lo saben, para ti no puede no sea algo importante que tengas que escribir cuando estás en la clase. Pero quizás esas cosas son las que te van a ayudar a crecer aún más. Eso es lo que yo he aprendido, poner mucha atención a todo lo que dicen, especialmente de alguien que tienes mucho respeto, como yo lo tengo con Eric. Yo cuando él dio esas clases, yo estaba pegado con él a cada movimiento que hacía, cada cosa que hacía, le preguntaba, ¿por qué mueves hasta acá? ¿Y por qué le estás haciendo aquí? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué? Y muchas de las cosas que él dijo y que él hizo, yo me quedé como, wow, como, yo sé que esto que dijo ahorita, estas personas al que están alrededor no le toman importancia, pero yo sí, y es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, especialmente en la editación. Eso es lo más importante. Como les digo, yo he tomado cursos con, o sé que muchas personas toman cursos y muchas personas siguen así, pero si no practicas, si no haces realmente lo necesario, el ir a un curso, muchas personas piensan que un curso es como algo mágico que vas a ir a entender, ¿verdad? Que alguien va a enseñar una clase de Photoshop y te va a enseñar una cosa. Y esa cosa ya va a hacer que tu foto explote y sea la mejor del mundo. Pero no, es una combinación de Sí, muchas. depende mucho del estudiante. Sí, demasiado. Entonces, eso es lo que pienso que es lo más importante. Tratar de hacer cada cosita, aprender cada cosita. Muy bien, Iván. ¿Qué te parece si nos enseñas algunas de tus fotos y las vas explicando tal vez? Un poco ahí general, lo que nos quieras explicar para tal vez ya más adelante hacer preguntas. Creo que todo está bien, si nos están escuchando, entonces. Entonces, si sí podemos. Sí. Tal vez si empiezas con la esta, la que dijiste que le habías hecho el liquify en las manos y eso para. Sí, déjala, saco de aquí para que la puedan mirar ustedes. Saludo a Eric Venegas, Rosy Obando, Ariel, Cristian, Mario, Karen. Personas de todos lados. Sí, bastante de Sudamérica, México, Guatemala, Costa Rica. Sí, mira, les voy a enseñar dos fotos. Una de ellas la mandé a WPPI en el 2019 y es la misma modelo, es el mismo concepto. Y la otra la mandé en el 2020, este 2020. Y fue, como les digo, es totalmente una editación totalmente diferente a lo que había hecho en lo anterior. Entonces aquí tengo también todo lo que. Giovanna Espinosa dice, digamos que de Portugal también lo están viendo, entonces saludamos. Hasta Portugal. Ok, déjame ver, aquí tengo algo. Mejor si puedo hacer esto bien. Bien.
Mientras Iván nos ayuda con eso, dice Nelson, dice, la imagen nace y se hace, me gusta estar viendo esa historia. Le recordamos mañana que también vamos a tener a Loy Mora en 6 de la tarde hora de Nueva York, 4 de la tarde hora de Costa Rica y Esteban Gil. Otro, bueno, Iván es embajador de MacMo también, ¿verdad? Recién estrenando, bueno, creo, este año fue. Y mañana vamos a tener a Esteban Gil, otro embajador de MacMo también. Va a ser su primera entrevista en español. Entonces están invitados para mañana en la noche. Muchas gracias a todos también por el apoyo que hemos tenido, que bueno, que he tenido porque a Iván también y a todos los que nos han acompañado, invitados. Muy contento de los mensajes que me mandan ahí por interno de pues que les ha parecido esto muy bueno. Entonces, estamos muy contentos. Tal vez es un momento para despejar la mente de tanto, de tanta situación mala que hay, ¿verdad? Entonces, Sí, para distraernos un poquito de todo lo que está pasando ahorita. sí. Hendrich dice que ¿dónde te capacitaste? Bueno, ya eso lo conversamos antes. Ha sido influenciado por varios fotógrafos, pero sobre todo Eric Caparas, fotógrafo filipino que vive en la Florida. Lo pueden buscar también en Facebook, Eric Caparas. Ganó muchos premios en la. En la PPA, ¿verdad? Este año también. Bueno, siempre gana muchos. Él gana premios en todos lados. Cualquier competencia que él pisa es su Sí. trabajo es. Pero si a ustedes les gusta el estilo de Iván, tienen que ir a chequear a Eric Caparas. Se queda anda por ahí, Sebastián y todos ellos que les gusta ese estilo fashion de Iván. No sé por qué no me quiere dejar hacer el screen de las fotos. ¿No te deja? No, dice que me manda otra cosa. Ah, si estás en Google Chrome, tienes que instalar un plugin. Eso es lo que te sale, me imagino, ¿no? Sí, Ah, me bueno, manda. ahí está, ahí está. Wait, wait, wait. Sí, Aquí lo yo puedo mostrar, ahí está. Vamos a ver. Pero ahí no hay nada en esa pantalla, dice. Ah, Carla, gracias, dice Radner, gracias a vos. De verdad que esta entrevista vale en oro. muchas gracias. Bueno, vamos a hacer Iron Classics. Sí, no sé qué onda aquí con esta. Le dices compartir, ¿verdad? La izquierda, creo que te sale ahí una flechita con una nube. Share screen. Sí, ahí la estoy apretando, pero no. Lo que puedo hacer es mandártelas mejor más rápido, porque no sé qué. Sí, creo que sí. Mándamelas por aquí por interno del Facebook y yo las subo aquí como media. A ver. Ok, te las mandé, son dos. Una es la de, bueno, ahí tú las vas a ver, son la misma modelo, pero déjame saber si te llegaron. Sí, no sé por qué, no quiere.
Sí, aquí estoy salvando la llama. Vamos a ver. ¿Cuál? ¿La de las manos juntas o la de la otra? ¿Cuál quieres primero? Primero la otra, solamente para que vean. Las manos abiertas, digamos. Sí. Ok. Sí, esa es la foto que mandé este año. Pues sí, básicamente este año WPI fue con la que gané segundo lugar y también ganó oro. Agarró puntuación de 90. Es la más alta que he tenido en WPI. La otra vez también la otra foto agarró 90. Eso, entonces, esta foto, de hecho, bueno, ya he hablado un poquito varias veces de esta, pero esta foto nos tomó 2 veces hacer todo el concepto. O sea, la primera vez fuimos al estudio y lo hicimos, y las cosas que hicimos y le pusimos a los modelos no funcionaron bien, porque todo lo que miran, lo negro que se mira en su piel de ella es como pedacitos de tela que están, esos son los pedacitos de tela que le ponen a los vestidos, no sé cómo se llaman El encaje, es como un encaje. en encaje. Entonces todo eso la primera vez lo tratamos de hacer y estuvo bien. Como fue como un desastre, utilizamos algo en su piel a ella que para pegarlo. Y su piel se hizo bien fea. Y bueno, ya al final que tomamos las fotos, sabía que era una muy, muy buena idea. Pero cuando yo llegué a editarlas y tratar de acomodarlas, dije, me va a tardar más tratar de acomodarlas si lo hacemos otra vez. Entonces les llamé a la modelo y a la persona que le puso todo eso y le dije, vamos a hacerlo otra vez. Y dijeron, ok, entonces otra vez tuvimos que ir al estudio y este proceso nomás de ponerle a ella todo y de prepararla a ella toma como yo creo unas 4 o 5 horas nomás para prepararla a ella, maquillaje y ponerle todo eso y ponerla así como está. Más aparte el Photoshop. So, este proyecto fue como unas 8 o 10 horas y como les digo, la primera vez no funcionó para nada, fue todo un total desastre. Y bueno, la segunda vez ya fue cuando compré encajes un poquito más delgaditos y más precisos, porque la primera vez que lo había hecho, los habíamos hecho en esas tiras que vienen los encajes que se le ponen a los vestidos. Entonces lo que nosotros acabamos de hacer era cortarlo y nomás dejar los pedacitos esos. Pero fue un desastre total. Entonces lo que hice la segunda vez fue solamente comprar las piezas ya así cortadas. Y salió mucho mejor porque se ve más limpio, se ve más interesante y puedes pues ponerlo en el brazo de manera que se vea que el brazo está redondo y no nomás pues plano. Entonces fue este detalle que hicimos con esta foto y como les digo, si se fijan en mi Instagram, en las fotos, una foto que tomé, la misma pose, la misma. Pero las manos fue algo que cambié a último momento antes de mandarle a esta competencia porque sabía que algo estaba que algo no compatía pues y eso fue lo que le cambiamos a esta foto. Eso sí, fue un proceso grande. Entonces, cuando ustedes tienen la idea, no se desanimen porque lo primero, lo más importante de un fotógrafo es la idea. Que tengas una buena idea, porque cualquier persona puede hacer este tipo de foto, cualquier persona la puede iluminar de esta manera. No tiene nada científico de que yo diga, oh, le puse 100 luces, ¿verdad? O le puse las luces más caras, o le puse este difusor que hace milagros. No. De hecho, yo en mi estudio tengo, como les digo, no tengo un estudio, entonces
Yo todo lo llevo de mi casa a este lugar. Entonces, yo estudio las luces que tengo, son las más baratas que ustedes se puedan imaginar de Godox, las que se conectan a la luz. O sea que no las puedes utilizar si no las conectas. Entonces, son las más baratas que puedas tú encontrar. Tengo dos de esas y tengo las 600, las de Godox 600. Y con esas tres son los que hago todo. Si me falta alguna otra luz, tengo las ED200. Las de 200, la Godox también. Eso, si me falta algo, ya que sea que le ponga una luz atrás, como le puse una luz atrás para que se viera como esa luz alrededor de ella pues atrás en el background. Y pues sí, o sea, no crean que yo tengo un estudio que con luces que valen $1,000 cada una. No, no, no. O sea, lo más barato que ustedes se pueden imaginar, esas son las luces que tengo. Y pues lo más importante, yo creo, es la idea y poder ejecutarla de una manera que realmente sea interesante. Eso es lo más importante. Si ustedes tienen una idea y es simplemente ejecutarla, quizás si la primera vez no me sale, intentar otra vez, porque muchas veces a mí me han pasado que la primera idea no me funciona, o el concepto de la idea no está totalmente así. Entonces, agarro algo de lo que hice y trato de hacer algo mejor en el día siguiente. Pero sí, ese fue el proceso de esta foto. Esta es la foto que yo tomé, que estuvo un año como en mi computadora sin hacerle nada. Entonces, si les puedes mostrar, dando la otra, esa fue la que edité al principio. Iván, nada más algo rápido. En esta, me imagino que tardaste, no hiciste la edición un solo día tampoco, ¿verdad? No. Esta fotografía me tomó, yo creo, como unas 2 semanas. Y no les digo 2 semanas estancado en la computadora, ¿verdad? Pero 2 semanas, como un rato la hacía, un rato no la hacía. Y pues tengo las fotos que es como el proceso, ¿verdad? De cómo llegó esta foto, porque pues no sabía cómo la iba a hacer. Sabía que la quería hacer algo diferente. Entonces la empecé a hacer liquify así mucho, pero dije, no, como no se mira bien. Y luego me dio la idea de empezar a hacer todo como triángulos o picudos. Entonces empecé a hacer eso y fue cuando me gustó y me dio la idea de que, oh, esto sí se ve más interesante y se ve como algo totalmente que no has mirado. Entonces, Ese shape, digamos, esa forma del que hiciste en la edición, ¿lo habías observado en algún otro fotógrafo? ¿Es algo tuyo? no, fíjate que de hecho no he visto a alguien que le haga así liquify. Como, o sea, he visto fotógrafos que hacen como un poquito como tipo caricatura sus fotos, o a veces le ponen la cabeza más grande, los ojos más grandes, pero no había visto realmente que lo hicieran de esta manera, pues que le hacían los brazos bien chiquitos y eso, porque realmente ese tipo de edición no funciona muy bien, ¿verdad? Porque en una modelo regular, porque si tú haces este tipo de edición en una modelo que esté en traje bikini o algo así, te aseguro que mucha gente se va a enojar porque van a empezar a decir, oh, es que quieres que esté más delgada, quieres. Entonces, este tipo de edición no funciona si no es algo exagerado en todo el aspecto, ¿verdad? Porque sé que pues te digo, esto Tiene no. que el efecto tiene que verse inesperado, siento yo. Sí, ajá. Cuando el fotógrafo, que es el que más normalmente analiza una fotografía, va a llegar y decir, pero ¿cómo lo hizo? O sea, eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llama más la atención. Sí, así es. Sí es. Entonces, eso fue. Y también creo una de las cosas que yo con esta modelo se llama Jenny. Y ella había. Habíamos hecho un photoshoot con ella antes de este, de Katrina, y hicimos cosas así como poses raras y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo hice este tipo de esta foto, yo también me enfoqué como las Katrinas, ¿verdad? Ya ves que las Katrinas siempre son bien delgaditas y como con huesos, y como sus vestidos son largos, pero siempre son como altas, pero bien delgaditas y así. Es una como de las inspiración que me di para hacer esta foto, pero realmente como llegué a hacer esto es solamente jugando con ella y haciéndole miles de cosas antes de realmente empezar a editarla, pues bien, ¿verdad? Porque
Y la otra, como tú la ves aquí, así es la modelo real, esa no tiene pues Liquify en sus brazos ni nada. Entonces, esta foto fue la que yo mandé al principio a WPI en el 2019 y esta agarró, creo que fue la que agarró Silver Distinction, que agarró como 85. Y esta fue, y nomás de todo ese Photoshop, de los dos que hicimos, el primero que nos falló, el segundo que sí nos salió bien, esta es la única foto que edité. Entonces, la otra pregunta que muchas personas me hacen es de que cuando haces una foto de estudio, ¿cuántas fotos editas al día? ¿O cuántas fotos quieres sacar? Y pues siempre mi respuesta es como, hoy quiero, de cada modelo quiero agarrar una, pero que sea una buena. Y pues sí, a veces edito más dependiendo de la modelo, dependiendo de si no es tan difícil el aspecto de la foto, pero yo le digo a mis modelos, yo nomás estoy buscando una, que si acaso de una a tres, y quizás las otras dos no sean como, no van a estar al mismo calibre de la que yo quiero utilizar. ¿Me vas a mandar alguna otra o la pongo yo de las que me has enviado? Tal Sí, vez. eso que te mandé también me gustó. No sé si tienes la que está la muchacha que es como Transparente. de blanco, ajá. La de Swan. Ajá, exacto. Ajá, Ok. exacto. Vamos a ver. Sí, so esta foto es una de las fotos que esta foto y la otra que acaban de mirar son las mis dos favoritas hasta ahorita. Bueno, tengo muchas que me gustan mucho, obviamente, pero y la razón es por, como les digo, más que nada cuando un fotógrafo tiene, yo creo, una foto favorita de él, no es tanto de si la fotografía está muy buena o no, sino también la historia, ¿verdad? Entonces, pues ya vieron la historia de la otra y esta. Es una de mis fotos favoritas porque no solamente está hecho solamente con una luz, solamente una luz, algo que yo siempre, yo hacía como de tres a cuatro luces, casi todos mis foros hacía de esa manera, porque así fue como yo aprendí. Y un momento en el que yo dije, ok, tengo que aprender algo más, tengo no más, tengo que hacer esto una y otra vez, porque yo soy una de las personas de que hacer la misma cosa a mí me aburre y siento que necesito hacer algo más. Y entonces yo empecé a trabajar con diferentes tipos de softboxes, de difusores y de todo eso. Y esta foto para mí, como les digo, me gusta mucho porque fue hecha, de hecho, en uno de mis talleres que hice aquí en Berkeley, donde yo vivo. Y la razón es porque lo que me gusta es que no tuve tanto el tiempo para yo tomar, pues cuando me estás dando un taller y eso, no puedes enfocarte en la modelo como me enfoco cuando yo hago mis propios sesiones del estudio, que tardo unas 2 horas con cada modelo, 1 hora, sino que esta modelo le tomé como unos, que acaso unos 10, 15 minutos y ya, ¿verdad? Porque había otras personas que iban a tomar la misma foto, yo nomás estaba como pues dirigiendo, diciéndoles, enseñando como la luz y todo eso. Y fue una foto que me gustó mucho. Y casi todos mis modelos, he sido muy afortunado de que como yo antes bailaba, como yo les digo, casi yo creo el 60 o 70% de los modelos que yo utilizo son también bailarinas, o sea, bailan. Entonces, Jenny, la que vieron la otra foto, baila. Y ella, que sí, esta Marisa, la que están viendo ahorita, también baila. Entonces, ellas saben moverse, saben hacer cosas que se miren, pues, naturales. Y eso es algo que a mí, pues, me gusta y me llama mucho la atención. Iván, voy a agregar esta otra aquí para que nos expliques también un poco de esta. Sí, esta foto también he agarrado varios premios con esta y eso, de hecho, ella es la misma modelo que miraron de blanco. Es la misma modelo. En Si esta ocasión. se fijan, es la misma pose, ¿verdad? Ah, sí, no, pero esta no es la misma modelo, es la No, misma, no. la otra, la de blanco. Pero esta muchacha, Marisa, yo he tenido siempre como
Me ha gustado mucho trabajar con body painters, con personas que hacen pintura en el cuerpo. Y cuando yo empecé a trabajar con ellos, ellas venían y hacían, pues, yo veía cómo hacían las pinturas y todo eso. Y siempre me llamó mucho la atención, pero siempre quise hacer algo como en blanco y negro. Como esta foto no sé, yo no la convertí a blanco y negro, sino que la pintura que le pusimos es realmente blanco y negro. Empezamos con esta modelo, pintarla totalmente blanca y empezar a tomar fotos a ver cómo se miraba el concepto. Y después le dije a la persona que la está pintando que le empezara a hacer, pues, poner negro de poco a poco. Y así fue como ella lo empezó a hacer. Le puso todo lo que miran son puras brochas en sus manos. Aún el vestido lo arruinamos y lo pusimos así de pintarlo. Y pues se fijan en la misma headpiece que utilicé en la otra, en la que está la muchacha que está bien liquefied. Las cosas que yo compro o que tengo que son mías, las trato de utilizar varias veces porque pues yo no. Le sacas del jugo. Sí, pues yo no gano dinero por hacer esto, ¿verdad? O sea, nadie me paga por hacer este tipo de foros. Yo los hago porque me gusta, porque me llama la atención y todo eso. Entonces, cada cosa que compro, hago, la intento de utilizar varias veces o utilizarla en una manera diferente. Entonces, esta foto, así fue el proceso de que le intentamos, empezamos, teníamos la idea de hacerla ella primero todo en blanco y ver cómo salía la foto y luego empezar a ponerle como negro. Mi intención de esta foto era de que yo quería que se mirara como si fuese como una pintura o como un dibujo, algo así como algo no realista. Siempre eso me ha llamado la atención, no sé por qué, como algo que se mira algo pues diferente. Y este fue pues el Iván, resultado. el fondo este era negro. Sí, bueno, los fondos que yo utilizo son como un gris oscuro, son casi casi negro, pero no es negro. Y la razón que utilizo el gris es porque pues también puedo utilizar el negro, pero el gris me gusta porque cuando le pones un gel atrás, muchas de mis fotos tienen un gel atrás o algo así, y sale bien el color. Me gusta la manera que si le pones rojo sale, pues sale bien, a comparación de si le pones como el blanco o algo así. So, entonces, casi casi la mayoría de mis fotos todas son hechas en negro o en blanco. Y la razón es porque les digo que no tengo un estudio. So, entonces, todas las backdrops y todo lo tengo que llevar, o sea, lo tengo que bajar mis asientos del carro y pongo la tela de un lado. Bueno, no es tela, es de papel. De un lado a otro, totalmente, desde la cajuela hasta que llega hasta el Okay, vamos a mostrar esta, a ver qué me dicen. volante. Sí, esta fue una foto interesante. Con ella, no sé, pues siempre a mí me ha llamado la atención eso del blanco y negro, porque pues veo que es una cosa difícil de hacer, especialmente en estudio, porque pues si le pones la intensidad a la luz, o quizás el negro no se vaya a ver tanto, o quizás los blancos los vayas a totalmente se vayan ahí, ¿verdad? So, esta foto realmente tomó un poquito de tiempo en poder hacerla y poder agarrar que ella también brincara. Entonces, esta muchacha también es bailarina y ella antes de chiquita hacía ballet. So, entonces, la idea fue de que le pusimos sus zapatos de bailarina y hacía poses de esa manera. Y el background de atrás es de papel igual, pero son del papel chiquito, como 3 pies, o no es muy grande. Le pusimos un negro y un blanco. Y pues le pusimos cinta en medio para que se mirara así. La pintamos a ella del lado, pues igual, pero que machara, pues diferente, ¿verdad? Que hiciera el contraste. Y tratamos de que ella siempre estuviese a la mitad con cualquier pose que ella hiciera. Y ya casi al final de la sesión, siempre yo al final de la sesión, ya cuando yo tengo una idea de decir, ok, esta modelo la vamos a hacer en blanco y negro y la quiero con zapatos de bailarina y quiero que haga poses de bailarina. Ya cuando ya saqué yo eso de que ya esa era la idea y ya la tengo, entonces ya yo empiezo a experimentar con la modelo, empezar a hacer cosas
pues algo diferente. Entonces yo con esta modelo le quitamos los zapatos y le dijimos, ok, ¿qué más podemos hacer? Y empezó a moverse, puse acá y dije, qué tal si brincas? Y al primer disparo fue que salió esta foto. Y obviamente intentamos como otras veces, pero no salía tan simétrico, su pie estaba más bajo que el otro, o sus manos, Exacto. o todo. Es que esa es la perfección en esa fotografía, ¿verdad? Sí, entonces nos salió la primera de pura suerte y las demás que tomamos ya después solamente para ver si nos salía pues algo mejor o algo así. No, nos salió. La primera fue la que nos salió aún mejor. So, siempre que hago un photoshoot, siempre trato de, al último, primero la idea que yo llevaba, tomarla, y ya que hice eso, ya que estoy satisfecho, decir, ok, ¿qué más podemos hacer? Obviamente también si la modelo tiene pues el tiempo y pues las ganas, porque el pintarla y el estar, es cada persona que viene a hacer un photoshoot conmigo es casi todo el día, especialmente cuando las pintamos, es un proceso largo, largo, largo. Okay, Iván, me gustaría tal vez esta otra. Sí, esa fue una de las fotos que mandamos en WPP en el 2019. He estado tratando de aprender a hacer como más fine art y lo que le decimos en boudoir o desnudos como esta. Entonces he tratado de hacer algo de esta manera como interesante, pero es una de las cosas que me ha tomado un poquito más de tiempo. No aprender, pues, sino yo pienso que las poses es algo interesante, es algo que te quebras un poquito más la cabeza, ¿verdad? Porque obviamente la quieres hacer ya sea la boudoir, cuando tiene nomás la lencería, o ya sea cuando está totalmente desnuda. So, siempre me ha llamado la atención ese tipo de fotos, pero no quiero que se vean como provocativas o nada de eso, sino que se vea algo interesante, Artístico. músico que llama la atención, pero que no se vea como foto pornográfica. Y eso me ha tomado tiempo. Entonces yo para con ella, yo creo con esta muchacha, la hemos hecho como unas tres sesiones así de este tipo de fotos. Y sí nos ha tomado tiempo en poder ver el tipo de la pose, el que nos salga un poquito mejor. De hecho, hice una sesión con una muchacha, la acabo de hacer antes de que empezara todo esto de la cuarentena, antes de que nos encerraran. Yo creo una semana antes de que nos encerraran tuve la última sesión y no he publicado fotos todavía porque estoy en el proceso de editarla, así que me refinar cada cosa, pero hicimos así otra y he aprendido de que para que estas fotos salgan un poquito más interesantes, como añadir algo más, como la sesión que hice con esta muchacha que vino de Francia, le pusimos como un banquito y una silla, y entonces es algo más interesante. Ya luego las van a ver, pero esta muchacha es una muy, muy buena modelo. Lo malo que nomás tuve esta oportunidad de trabajar con ella, pero ella es a lo que se dedica, ¿verdad? Muchos de mis modelos no son modelos profesionales, simplemente son bailarinas o les gusta modelar, pero no es algo que se dedican. Pero con Y esta. esa peluca, ¿de cómo la conseguiste? Estas pelucas las pueden conseguir en cualquier lugar, en Amazon, en las tiendas de aquí pues aquí en Estados Unidos hay muchas tiendas donde venden este tipo de pelucas, ya sean redondas, especial en tiempos cuando hay el Halloween, que decimos aquí, de disfraces. Hay muchas cosas que a veces yo voy a las tiendas y no, y me fijo y a ver qué cosas hay, como también a la foto que tuvimos de la muchacha de blanco, también tiene una peluca y es una peluca blanca. Entonces, las pelucas a mí me han llamado la atención porque cuando las compras y están nuevecitas, pues el pelo está como perfecto y puedes hacer varias cosas. Muchas veces cuando traes a la estilista del pelo y eso, depende mucho en el pelo de la muchacha, y muchas veces no es difícil trabajar con él, de menos que tengas a la muchacha Claro. buen pelo y la persona que se lo está haciendo también lo pueda
pues manejar de esa manera. So, pelucas es una de las cosas que también he intentado mucho y me ha funcionado a mí, pues, porque es Perfecto. Iván, bueno, esta sería la última, la siguiente, la última que me gustaría para empezar con las, si tiene alguna pregunta, que las vayan haciendo ahí también. sí, esta fue la primera foto con la que agarré oro. Y bueno, cuando, como les dije, yo cuando fui a WPPI me interesó mucho el retrato, pero no el retrato regular de poner una persona, sino de como algo más interesante, algo que cuando lo vieras te dijeras como, wow, ¿qué es esto, verdad? Como, ¿qué está pasando? Y fue lo que empezamos a hacer. Siempre me ha llamado, si mira mi trabajo, muchos de los colores que utilizo y las cosas que hago, como son similares porque me han funcionado y porque me gusta el tipo de, ya sea el color o cómo se ve, como en este caso es en color, la pintura que ella tiene en su cuerpo es oro, color oro. Entonces, me llamó mucho la atención y lo hicimos de esta manera. También antes de que yo conociera a más personas, yo casi hacía todo el de cómo la modelo se iba a vestir y cada cosa que ella iba a ponerse. Pues en este caso, por ejemplo, el collar lo compré, las cosas que tiene en la mano también las compré, los aretes, la headpiece que tiene en su cabeza, yo la hice y le pusimos flores. Ah, y la pintamos toda con un spray también de oro. Son muchos de mis primeros proyectos y más, de hecho, aún ahora, siempre yo soy el que decide qué se va a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Y si tengo personas, por ejemplo, y ahora ya conozco personas que hacen este tipo de cosas que se ponen en la cabeza. Entonces, yo a ella le digo, puedes hacerme algo como de esta manera, esto es lo que, esta es la idea, puedes hacer algo similar. Y ella dice, ok, entonces ya lo hacemos. Entonces ya yo no hago tanto de diseñar este tipo de cosas que les pongo en la cabeza a los modelos, pero sí, siempre estoy encargado yo de cada aspecto de la foto, porque obviamente pues es lo que tú te estás imaginando, es lo que tú estás Claro. creando. Muy bien, Iván, ¿alguna pregunta que quieran formularle a Iván? Por aquí había una pregunta aquí arriba, déjame ver. Eric Arce pregunta cómo logra tanta simetría con Liquify. Pues fíjate que el Liquify ¿cómo dicen? Sus mañas, tiene su chiste, como le decimos nosotros en México, ¿verdad? Entonces el Liquify y sí es, bueno, me imagino que es como todo, es simplemente estar ahí una y otra y otra y otra vez. Lo Liquify me gusta a mí. Pero la misma razón me hubiese gustado, por ejemplo, que tuviera ese otro tipo de maneras en las que tú puedes hacer Liquify, porque ahorita nomás tienes como la brocha que está redonda, o a veces es, sí, como tener la foto esa que hice fue un poco difícil porque muchas de las líneas, o por ejemplo los brazos, son rectos, o sea, tienen que estar derechos, no es como esta foto que pues ves como sus músculos de la muchacha o ves las que está redondita, entonces esa brocha funciona bien para cuando estás liquify, pero cuando quieres hacer algo así totalmente en línea, sí te tarda más. Entonces lo que yo hice fue que tienes que ponerlo bien, acercarte mucho a la foto, estar acercándote y regresándote, acercándote y mirándola de atrás para que ver que tu línea esté totalmente derecha.
Porque si no es, no es lo mismo hacer este tipo de líneas a hacer, por ejemplo, la cara que es redondita y todo eso. Perfecto. Juan Diego, bueno, pregunta que si usas speed lights o luz continua. Normalmente es flash, ¿verdad? Sí, la mayoría de las veces utilizo flash solamente. Obviamente, casi todo el trabajo de estudio es hecho con flash. Luz continua casi no, porque nomás tengo una luz que es continua y pues no es tan. No tiene el poder que un flash. Entonces, cuando utilizo luz continua es muchas veces cuando estoy haciendo como bodas o cuando cosas así que tengo que hacer algo rápido. No tengo el tiempo de poner mi speed light. Pero siempre, sí, la mayoría de las veces, especialmente todo mi trabajo de estudio es con flash. Muy bien. Juan Diego dice, demasiado excelente la entrevista, mucho talento. Marco Retana dice, una creatividad fuera de serie. Henry Marín dice, te felicito, excelente foto, muy innovadora. Juan Pérez dice, buenísimos trabajos y admirables. Siempre he querido dar ese paso a fotografías más artísticas y no me he atrevido. Porque uno ve fotógrafos que tienen equipo muy caro y uno se desanima por no poder comprarlo. Gracias por esas charlas, agarra unos ánimos para hacerlo. Y también dice, Ariel dice, felicidades por el trabajo y Amena por sus entrevistas. Pregunta, ¿cuál es el workflow regular de edición? ¿Usas Lightroom y Photoshop o solo uno? Para bodas, sí utilizo Lightroom, hacer lo más que pueda en Lightroom. Y si necesito quitar o cosas así, me paso a Photoshop. Pero todo mi trabajo que hago en estudio, empiezo siempre en Photoshop. No hago nada en Lightroom. Y la razón es de que las fotos que yo hago, pues son totalmente que no nomás es a ponerle un poquito de luz o corregirle el color a la foto, sino que yo sé que le voy a hacer algo bien dramático, algo diferente, algo que no puedo hacer o Y controlar. sobre todo que no son muchas las fotos que editas tampoco. Ajá, esa también, no edito muchos, entonces me enfoco nomás en Photoshop y pues empezar ahí y pues seguir, pues, o sea, muchas veces una foto me puede tomar un día, otra foto me puede tomar 2 horas, otra foto me puede tomar 2 semanas en dejarla en la computadora y mirarla cada día, ponerle poquito, quitarle poquito, hasta que sale eso. Realmente no tengo como algo que diga, este es lo que hago para cada foto, porque cada foto mía es bien diferente. Muchas de las fotos tienen body paint, el maquillaje en la cara, o en muchas fotos están totalmente blancas, entonces realmente cada foto cambia la edición demasiado. Okay. Iván dice, Basilio Juárez, él es de Pensilvania. Iván, soy tu fan de trabajo, me gustaría aprender algo así en el futuro. Por cierto, ¿se paga para concursar en las competencias y el balance blanco, cómo lo consigues? Dice. Sí, para las competencias, cada competencia es bien diferente. Muchas competencias cuestan más caras que otras. Si viven en los Estados Unidos, hay una competencia en las que pueden empezar que se llama Professional Photographers of America o PPA. Y lo bueno de ellos es de que en cada zona ellos tienen sus distritos, tienen sus zonas y tienen si tú estás empezando, puedes mandar las fotos a nivel de distrito, o a nivel local, como de tu ciudad nada más. Luego se pasa al distrito, que ya es como una zona más grande. Y ya luego se pasa como a la mitad del año, pues Nivel nacional. todo América. Ese es una muy buena lugar porque, como les digo, hay gente cerca de ti de que son afiliados a esa competencia. No es muy cara, creo.
Y, pero sí, cada competencia tienes que pagar por cada foto. Lo más barato que yo he visto es como $15 por foto. Lo más caro que he visto es como 30, $40 por cada foto. So, realmente depende de la competición. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Las preguntas que no contestamos es porque ya en algún momento de la entrevista, de la charla, ya se habló sobre eso, entonces para darle prioridad a otras personas que quieran preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es tu lentes favorito, Simón? Fíjate que yo empecé con mi. Cuando empecé a hacer estudio, empecé con la Sony, mi cámara, la Sony, y el lente que utilicé para la mayoría de las fotos que ustedes han visto, utilicé también el lente bien, el más barato que hay para la Sony. No el más barato, pero uno de los más baratos, que es el 85. El 85 1.8 para la Sony. Entonces es un lente que es uno de los más baratitos que hay. Y a mí me gustó mucho ese lente porque es bien ligerito, bien chiquito y es muy, muy, muy buen lente. Ahora ya he cambiado a Canon y me compré un lente, el 85 también, pero es el 1.2, mucho más caro que ese, pero como yo sé que personas, como estaba diciendo esta persona de acá, de anteriormente, que no se desanimen porque yo siempre utilicé este lente que no sé cuánto cuesta ahorita, pero yo creo que cuesta unos $450, $500. Y yo sé que también Eric no utiliza un lente de miles de dólares, también utiliza un lente bien básico, creo que utiliza un F.4, que es de F4 para adelante, porque en estudio no importa si no es 2.8 o 1.4. De menos Correcto. que sea tu estilo, ¿verdad? Muchas personas toman el estudio también a 2.8 y le da un efecto un poco diferente, y yo lo he hecho y pues también es interesante, pero yo casi todas mis fotos las tomo a F8, F11, entonces F8 o F11, entonces si te puedes comprar uno de esos lentes que empieza de F4 y te puedes ahorrar un poco más de dinero, para el estudio está bien, te va a funcionar. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta aquí llegaríamos por el día de hoy. Yo quiero agradecerte mucho, Iván, por el rato que nos hiciste compañía por acá. Te deseo muchos éxitos en el futuro y ojalá que para todos aquellos que están empezando en esto de la fotografía, pues que sirvas de ejemplo porque, como les dije, no importa qué tanto tiempo uno tenga una fotografía, no, eso no es de tiempo, sino es de creatividad, de ponerle empeño, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Iván, y nos vemos mañana con los otros dos invitados que tenemos. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches.